Buenas noches. Bien, buenas noches, bienvenidos una vez más a una nueva sesión. Vamos a iniciar, ¿verdad? Siempre continuando con las funciones de búsqueda que tenemos para esta sección. Así que vamos a ver otra función. Buenas noches, Miguel. Buenas noches. Buenas noches, Leandra. Bienvenidos todos. Agradecer siempre su puntualidad, ¿verdad? Bien, vamos a continuar entonces, como les mencionaba, vamos a ver hoy otra función de búsqueda muy popular. A la mayoría de personas les gusta bastante esta función, pero igual, ¿verdad? Estamos en el desarrollo de las funciones de búsqueda. Usted va a ir viendo la diferencia entre ellas, con cuál se queda, y vamos a seguir practicando. Entonces tenemos la parte teórica, comprendamos esta función para este día corresponde. Comprender la funcionalidad de buscar U. Y entonces, ¿cuándo es que vamos a usar estas funciones de buscar? Pues claro está que cuando necesitemos encontrar elementos de una base de datos. Use la función buscar V cuando necesite elementos en una tabla o un rango por fila. Por ejemplo, puede buscar el precio de una pieza de automóvil por el número de pieza, o buscar el nombre de un empleado en función de su ID de empleado. En su forma más simple, la función buscar V indica lo siguiente. Como toda función, tiene sus argumentos obligatorios y opcionales. La función buscar V requiere que nosotros le digamos lo que deseamos buscar, dónde lo va a buscar. Claro que tiene que ser una matriz de datos o un rango de datos,
donde ese valor exista. El número de columna en el rango que contiene el valor a devolver devuelve una coincidencia exacta o coincidencia aproximada, indicada como 1 true o 0 false. Y ya lo vamos a ver a continuación. Tenemos una muestra. Hay una base de datos con su ID, apellido, nombre, puesto, fecha de nacimiento. Y nos muestra cómo debería estar la fórmula en el caso que querramos buscar por apellido, tal como se muestra en esa imagen. Si queremos buscar por apellido y queremos que nos devuelva el nombre, pues ahí está la edición de la fórmula, cómo debería ser la función. El valor buscado está en B3. Si quisiéramos buscar un apellido en particular, Torres, por ejemplo, acá, ¿en qué rango se va a buscar ese valor? Desde B2 hasta E7. Toda la matriz. El número 2 indica el número de columna donde está el valor que queremos devolver o que queremos mostrar. Como se ha seleccionado desde la D2, por eso es que acá está este número 2. Porque la selección inició de aquí, en la columna 1, según la selección. Si la selección hubiese iniciado de acá, sería esta la columna 1, columna 2, columna 3. Pero vamos a darnos cuenta qué es lo que busca esta función. Y luego pues está la coincidencia que a pesar de que es un argumento opcional, es necesario colocarle el tipo de coincidencia para tener valores exactos o resultados exactos. Entonces, a continuación lo vemos. El primer ejercicio, en el cual vamos a buscar el nombre del contacto
signo igual, a continuación comenzamos a escribir la función. Aquí se encuentra la función buscar v. ¿Y qué es lo que dice que hace esta función? Dice que busca un valor en la primera columna. Por eso les digo que es importante que tengamos algo que hace referencia en la primera columna de este informe. De la izquierda, de una tabla, y luego devuelve un valor en la misma fila desde una columna especificada de forma predeterminada. Hacemos un doble clic para que se agregue a la función y posteriormente agregamos la celda donde va a hacer la referencia a la búsqueda. En este caso es la celda de la columna B en la fila 9. Coma. Vamos a agregar la matriz a donde va a realizar la búsqueda y en este caso se encuentra en la hoja base de datos. Selecciono todos los datos. En este caso se encuentran de la columna A a la columna I, de la fila 2 a la fila 92. Una vez agregados, pongo el punto y coma y luego me pide el indicador de columnas. Esto es bien importante en esta función. Buscar V, ya que necesito saber en qué número de columna va a realizar la búsqueda. Y esto hace referencia a esto. El ID está en la columna 1, el nombre de la compañía en la columna 2, el nombre del contacto en la columna 3. Por lo tanto, yo estoy buscando el nombre del contacto que se encuentra en la columna 3. Ahora vamos a escribir la coincidencia. La queremos exacta y para este caso me dice que tengo que agregar la palabra falso. Terminamos la función y la ejecutamos. En este caso dice que con este código la persona o el nombre del contacto es de María Anders. Queremos saber de qué país o región es. Muy bien, lo vamos a hacer entonces. Igual, buscar V, agregamos la función, siempre tenemos que marcar la celda con la referencia a la hoja donde la va a buscar. En este caso es B9, la columna B9 es la que identifica todos los datos de esta persona que yo estoy buscando. Nos vamos de nuevo a la matriz, la seleccionamos. Ahora, ¿a dónde se encuentra el número de columna donde encuentro este dato que estoy buscando, que es el país? Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agrego el número 8 a la función y antes de terminar pongo la coincidencia, que en este caso es falso. Cerramos paréntesis y la ejecutamos. Dice que la persona con este código de cliente es Doña María y el país de donde ella es de Alemania. Así es como funciona la función buscar V. Muchas gracias por tu atención prestada. Nos vemos en la próxima clase de Excel Intermedio. Bien, entonces ahora veamos cómo funciona. En esa plantilla que está disponible, hagamos la práctica. Y esto es lo que tenemos para hacer el ejemplo. Este es el formato para mostrar resultados o para hacer los respectivos filtros y la base de datos completa que la tenemos en esta hoja. Con su ID, nombre de compañía, nombre de contacto, cargo, dirección, ciudad, región, país, teléfono. Ahora de una base de datos yo quisiera unos cuantos. Y hay una hoja para esto, para vaciar esos datos que se necesitan.
conforme se vaya escribiendo el código del cliente existente, va a ir mostrando los valores que se soliciten. Aquí veo que los tiene todos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ajá, tiene, digamos que la base de datos en donde queremos vaciar o filtrar algunos datos, aquí pues están todos. Recordando que si yo solo quiero uno, pues solo uno hago, ¿verdad? En el caso de que se necesite. Pero para efectos de ejemplo, pues vamos a hacerlos todos. Aquí se va a escribir un código de cliente y aquí tendría que mostrar el nombre de la compañía y lo demás. Entonces, en la función buscar V, vea la diferencia entre la función buscar que estuvimos viendo ayer, que nos buscaba dentro de algunos vectores, y la función buscar V. Esto es bien importante porque dice que esta función solo nos va a buscar un valor en la primera columna. Primera columna, no necesariamente hablamos de esta. Primera columna seleccionada, aunque esto es lo más recomendable, que cuando vayamos a hacer búsquedas, lo recomendable es que la base de datos tenga un dato único que represente a ese otro dato. Por ejemplo, aquí el nombre de la compañía, no podrían haber dos compañías con el mismo ID. Si hablamos de personas, no puede haber dos personas con un mismo número de DUI. Entonces, cada elemento de una base de datos se trata como único, se trata como individual. Eso es como lo ideal o lo que tiene que pasar, incluso en la vida real. En nuestra vida laboral, así pasa. En nuestra base de datos, tendríamos que tener campos que identifiquen a un único registro. Entonces, esta función está bien clara, la pequeña ayuda que tiene acá, que dice que busca datos, voy a dejarlo en la primera columna. Como lo vimos antes del video, no se estaba buscando por ID cuando estábamos viendo la parte teórica, sino que se estaba buscando por un nombre. Y si buscamos por un nombre, solo vamos a seleccionar estos datos. Mas no tendríamos que seleccionar este, porque ya nos vamos a dar cuenta que la función buscar V solo nos busca valores hacia la derecha, no busca valores hacia la izquierda. Entonces, fijémonos en ese detalle. Que buscar V busca valor en la primera columna de la izquierda de una tabla de acuerdo a una selección y luego devuelve un valor en la misma fila desde una columna especificada. De forma predeterminada, la tabla se ordena de forma ascendente. En la función buscar, el orden es bien importante. Que ayer tuvimos una, no nos estaba dando los resultados esperados, porque la función buscar lo que espera que se le dé es que el valor que está buscando esté ordenado. Ahora veamos esta y usted se va a dar cuenta que es mejor utilizar la buscar V que la buscar. Incluso si usted ha... se documenta un poco más, verá que la función buscar es poco utilizada. Entonces, el argumento, valor buscado, va a ser el código del cliente, eso es lo que se va a buscar.
Ahora ya no es un vector, es una matriz. Es completamente la matriz que tenemos que seleccionar. Y como estamos buscando desde aquí, a partir del ID, desde ahí es donde yo voy a marcar. Desde ahí voy a seleccionar y voy a seleccionar toda la tabla. Entonces, para hacer una selección rápida, recuerde que podemos hacer la selección así, ¿verdad? Como... Pero imagínese que esta base de datos sea como demasiado grande. Recuerde las formas de seleccionar. Usted se ubica en el primer, en la primera celda. Y para seleccionar hacia la derecha, control shift, flecha derecha. Y hacia abajo, control shift, flecha hacia abajo, para que pueda seleccionar todo. Toda la base de datos. Continuamos aquí en la barra de fórmula. Ya seleccioné la matriz. El indicador de columna, yo espero en ese resultado que me muestre la columna 2 a partir de la selección, porque si comencé a seleccionar desde acá es mi columna 1. Entonces mi columna 2. Entonces el indicador de columnas es el 2. Y pese a que es un argumento opcional porque está en corchetes, ahí yo puedo seleccionar dos coincidencias, dos tipos de coincidencias. Verdadero para una coincidencia aproximada. En el caso que usted vaya a necesitar eso, lo selecciona. Pero usualmente para tener un mejor resultado, seleccionamos una coincidencia exacta. Entonces selecciono la que dice falso, cierro paréntesis. Y allí ya tengo un resultado que como yo no he escrito un código, pues me aparece que el dato no está disponible. Pero aquí, por ejemplo, voy a seleccionar, lo voy a copiar y lo voy a pegar aquí en el código del cliente. Entonces dice que ALFKI, el nombre de la compañía es Alfred Future Keys. Y así puedo, se pueden ir digitando. Aquí hay 12 valores, más aquí puedo seleccionar, por ejemplo, el segundo y pegarlo ahí mismo, nomás por hacer un ejemplo. Ana Trujillo. Y así puedo seleccionar alguno, por ejemplo, este que dice bolsa. Utilizando la misma celda, ¿verdad? Ahí hay diferentes celdas para poder ir poniendo, ir colocando más códigos. Y dice que es Golski Sahaus. Okay. Eso es lo único que hemos hecho. Entonces, lo que vamos a hacer únicamente es repetir esto para los otros campos. No vamos a poder arrastrar. No vamos a poder arrastrar porque si hacemos eso, en el nombre de contacto lo que va a pasar es que el rango de celdas me cambia. Aunque yo podría, recuerde, fijar esa matriz, colocarle referencias absolutas y solo ir cambiando el número de columna. Podría hacer eso si quisiera arrastrar. Digamos que vamos a hacer eso. Recuerde que como yo también quiero fijar el valor de B10, recuerde que con F4 podemos hacer que sean absolutas las referencias, ya sea completas o parciales. Ahí lo que estoy haciendo es presionando F4, F4, F4. Si yo lo dejo así, como B10, no se va a mover, aunque yo lo arrastre de... hacia la derecha o hacia abajo, pero el punto es que si en realidad quiero utilizar todos estos códigos, cuando arrastres abajo ahí sí nos va a afectar. Entonces le voy a dar escape. Eso, podrían a ustedes hacer eso. Fijar la matriz. F4, F4, y allí ya estamos fijando la matriz. Y lo que tendríamos que ir cambiando es ese número 2, porque ya aquí ya no sería la columna 2, sino la columna 3,
aquí la columna 4 y tendríamos que ir cambiando ese número. Si no, de una vez, nos venimos aquí a la barra. Wow. Buenas noches. Buenas noches. Yo tengo una duda. Dijo que en la parte de la fórmula poner el falso no era obligatorio, ¿verdad? Es un argumento opcional según la función, pero de pronto se nos viene siendo obligatorio. Ajá. O sea, porque si yo me voy al argumento tal como está la función, cuando yo me encuentro con argumentos entre corchetes, son argumentos opcionales. Pero para esta función casi que se viene siendo obligatoria, porque si no, muy probablemente en algunos casos podríamos no tener el resultado esperado. A ver, ¿qué pasaría si yo aquí no se lo pongo? Yo podría no ponérselo y no voy a tener problemas con la función porque no me lo exige. Pero en algunos casos puede que sí me dé algún tipo de problema. Entonces, eso lo quiero. Aquí no ha presentado algún problema. Yo le he quitado ese argumento opcional. Y vemos que no lo ha presentado. Aparte de que no es obligatorio para la función, ahorita todavía no tengo un error, digamos así. Pero pese a que es opcional el argumento, que me deja pasar, yo lo puedo dejar así. Pero es más recomendable, es muy saludable que mejor le pongamos el tipo de coincidencia. Entonces, no sé si usted está haciendo esa práctica y hay algo que le haya sucedido, algo diferente. No, solo no comprendí del todo el uso, pero ya entendí. Ok. Gracias. Ok. Bien, entonces hay que tener presente eso, ¿verdad? Como les decía, todas las funciones tienen sus argumentos obligatorios. Siempre que ustedes se encuentren ahí, a medida nos vamos desplazando en cualquier función, a medida nos vamos desplazando, vamos separando los argumentos, usted va notando que los argumentos se van poniendo en negritas, pero siempre hay algunas funciones que tienen sus argumentos opcionales, que al parecer no nos dan problema si no los ponemos. Pero en este caso sí, en este caso a veces, sobre todo cuando hay como bases de datos con demasiados registros, es bien importante que mejor le coloquemos el tipo de coincidencia. Entonces, aquí también puedo hacer lo siguiente. Voy a presionar F2, selecciono todo esto, porque como es lo mismo de allí para la derecha, lo que vamos a ir cambiando, si presiono aquí Control V, ahí me da lo mismo, porque ¿qué es lo que hay que cambiar? No me cambió la celda de búsqueda, que es, eso no quiero que cambie. La base de datos tampoco quiero que cambie. Es la misma base de datos donde quiero ir a buscar. Lo que voy a cambiar aquí es que en lugar del 2 le voy a colocar el 3, porque es la fila 3. Y ese es el nombre del contacto. Y lo mismo voy haciendo. Puedo ir copiando aquí, lo copio y lo copio, le doy enter, lo pego en la siguiente celda y solo me fijo que la columna hoy es la número 4. Y solo voy cambiando la columna. La columna 5. Aquí lo que voy haciendo es pegando y cambiando la columna. Columna 6. Solo eso voy cambiando. Columna 7. Sin región, dice. Ajá, ahí está. Nube. Columna 8 y columna 9. Y ahí tengo todos los resultados. Entonces, si yo escribo
otro código, por ejemplo, se dice lo copio de acá de la barra de fórmulas, lo pego acá. Queen, cocina, Lucía, Carballo, asistente, Alameda. Queen, cocina, Lucía, asistente, Alameda, Sao Paulo, Brasil, 11. Sao Paulo, Brasil, 11. Ok, ahí están entonces los resultados buscando nada más con el código del cliente. Voy a llenar entonces de códigos aquí, voy a traerme cualquier código, ¿verdad? Pero me voy a traer, como tiene para 12 espacios, voy a traer dos entonces. Cualquier código, ¿verdad? Pero me voy a traer los primeros dos. Entonces los copio. Y los voy a pegar, pero que se me peguen así. Y solo verifico, Berlín, Alemania. Ajá. Ahora, para que ya solo pueda arrastrar para las otras, ahí igual tengo que tener cuidado, ¿verdad? ¿Qué voy a arrastrar? La de 10. Vaya, con esta no hay problema, la podemos dejar así porque queremos que vaya haciendo el barrido por fila. Entonces, a medida vayamos bajando, entonces no hay problema, se va a ir cambiando. El punto va a ser esta matriz. Esa sí la vamos a tener que fijar, porque si yo lo bajo, entonces esto se va a convertir en A5 y 95. Y eso sí no es cierto, porque la base de datos termina en la fila 94. Entonces eso sí hay que hacerlo una referencia absoluta, la matriz F4, F4. Entonces, si yo hago esto, pues ahí ya me tendría que salir Ana Trujillo, Antonio Moreno, Tomás, Cristina, Hanna, Federico. Antonio. Nombre de la compañía, sí. Nombre de la compañía. Ahí está entonces. Solo tengo que tener cuidado en eso, ¿verdad? En la referencia. Y lo mismo vamos a ir haciendo aquí. El valor de B10. No voy a cambiar esa referencia, pero sí tengo que fijar la matriz. F4, F4. Para que cuando hagamos el arrastre, no se muevan esas referencias. Cactu Patricio Simpson. Cactu Patricio Simpson. Ok. Eso voy a ir haciendo únicamente. Representante, propietario, representante, agente, representante, agente. Y ahí vamos teniendo los resultados a medida vayamos cambiando los códigos. Ahora voy a borrar los últimos dos. Solo voy a dejar los códigos, porque eso es lo que se va a digitar. ¿De qué otra manera podría utilizar la función buscar V? En el caso de que quiera igual todos esos datos, ¿verdad? A ver, voy a hacer buscar V. Este valor que andamos buscando, que ya estamos claros que se busca por código, es lo más recomendable. Punto y coma mi separador de argumentos. La matriz de tabla es toda la matriz. Selecciono la primera celda, control shift, flecha derecha, control shift, flecha abajo para seleccionar toda la matriz.
Y en indicador de columnas ya sabemos, ¿verdad? ¿Cuál es el indicador de columnas que quiero, que queremos que nos devuelva? A partir de la selección, esa es la columna 1, 2, 3, 4, etc. Digamos que si yo quiero hacerlo de una vez, voy a abrir una llave en el indicador de columna. Y como ando buscando por la columna 1, voy a escribir allí el número 2, que sería esta columna, que es lo que quiero que me devuelva. Y como en el ejemplo queremos que nos devuelva todo, todos los encabezados de esa base de datos, entonces voy a ir separando el número de columna y voy a poner ahí el número 3. Solo me voy a quedar con eso. La columna 2 y la columna 3. Como abrí una llave, la voy a cerrar. Digamos que esos son mis indicadores de columna. Ya no solo puse una columna, o la 2 o la 3, sino que puse las dos de una vez. Punto y coma. Y vamos a seleccionar siempre como recomendación la coincidencia exacta, que es falso. Entonces ahí cierro el paréntesis y veamos qué va a pasar. Entonces lo que pasa es esto. Vamos a ver qué nos devolvió. BSBEB. BSBEB. Y cactus. Lo que ha sucedido es que yo una sola vez hice la fórmula. Yo no hice la siguiente, pero con esta llave que le pusimos, con esa llave ya nos puso el otro registro. Y ustedes pueden observar que si yo me ubico en el otro, vamos a ver cactus. Cactus comidas para llevar. El nombre de la compañía. Ah, ok, me ha dejado aquí en el nombre de contacto, me lo ha dejado aquí abajo. Vamos a ver. Ok, allí había cometido algo que le había puesto yo punto y coma, y en el separador de columnas hay que escribir una coma. Entonces lo que ha sucedido es que me ha devuelto BSB, BSB, aquí está. Nombre de la compañía BS, nombre del contacto Victoria. Columna 2 y columna 3 de una vez. Ahora fíjese en algo que donde yo hice la función originalmente está en negrita, está editable para que yo pueda hacer alguna modificación. Pero en el siguiente valor, mire que sí existe, pero no lo puedo modificar. O sea, al parecer no está, pero es una de las funciones que también tiene buscar V. Vea lo que aquí está como en gris. Entonces, aparentemente en esa celda de la D20 donde estoy ubicada, yo no podría modificar porque la primera vez yo hice esto en llaves para que me colocara de una vez la columna 3. Voy a modificar aquí y le voy a poner 2, 3, columna 2, columna 3 y le voy a poner la 4. Veamos qué pasa, separado por coma. Y de una vez tengo la columna 4, que sería el cargo que dice que es representante de ventas. Entonces vengo a verificar y sí, ¿verdad? Entonces váyase fijando usted que en la barra de fórmulas está como en gris. Entonces allí en esa celda, en esta forma del buscar V, yo no podría modificar en cada una, sino que solo puedo modificar en la principal. Y entonces, como son 4, 5, 6, 7, 8, 9, como son 9 columnas, veamos qué pasa. Si yo pongo
La columna 2, columna 3, columna 4, columna 5, columna 6, columna 7, columna 8, columna 9. Porque en este ejemplo eso es lo que queremos mostrar. Entonces se llena de una vez. O sea, yo solo lo hago una vez aquí en la primera y se llena de una vez y usted puede ir notando. Veamos país, Reino Unido, ajá, sin región, Londres, 71. Ajá, ok. Esta es otra manera de cómo ustedes pueden utilizar la función buscar u. Pero como ya decíamos, aquí porque están todas las columnas, pero si de pronto usted dice, yo solo quisiera el contacto y el teléfono, puede ser. Entonces, sí tengo que saber qué números de columnas son. Y lo voy a hacer, por ejemplo, voy a hacer solo para esos campos. El buscar V. No lo voy a hacer otra vez, sino que me voy a traer esta. La voy a copiar, la voy a pegar acá y vea lo que sucede, ¿verdad? Porque tenemos que la búsqueda es la misma. Entonces aquí yo cambio que ahora lo que quiero buscar es el valor que está en la celda B21 de esta base de datos a 4 y 94, ahí está la base de datos. Y les decía, no quisiéramos todas las columnas, quisiéramos que solo nos muestre el contacto, que sería la columna 3, coma, y el teléfono, que sería la columna 9. Vea, por favor, que no es que se va a ubicar allá la columna 9, sino que me va a dejar el valor. Si yo solo esos dos valores quiero, solo esos dos me va a mostrar aquí porque el formato ya estaba hecho. Pero no es que le va a dejar los espacios de la columna 4, 5, 6, 7 y va a ubicar el valor hasta la 9, sino que si usted le dice que solo esos valores necesita, solo esos valores le va a mostrar, que es el nombre del contacto y el teléfono. Aquí por formato no pega, ¿verdad? Pero el resultado es ese. En el caso que ustedes quieran, ya datos más específicos y no todos. Entonces hemos hecho la función buscar V. Buscando como correctamente tendría que ser, aunque en la norma, ya en la vida laboral, no es que siempre vamos a buscar por código, pero esta función, eso es lo que hace, buscar un valor y a partir de allí devolver valores a la derecha. Entonces hemos ido haciendo individualmente, fijándonos en el número de columna que tiene, columna 4, columna 5, columna 6, etcétera. Hemos utilizado referencias relativas y absolutas. Hemos utilizado la función buscar V con esta forma de las llaves separando los indicadores de columnas, ya sea todos o ya sea parcial. Ahora, ¿qué va a pasar o qué pasaría si yo quisiera que digitando el nombre de la compañía me devuelva su código? Algunas veces necesitamos hacer ese tipo de búsqueda. Probemos la función buscar V si es que nos va a funcionar así. Yo quisiera buscar. Vamos a escribir aquí. Digite nombre de compañía. Y aquí le va a devolver el código. Realmente esto lo estoy haciendo nomás para que lo vea, por ejemplo, porque ya usted debería de, o más bien les digo, que esta función, si yo busco esto y que me devuelva esto, para buscar V es una misión imposible. La búsqueda es imposible.
Entonces, veámoslo ahorita. Yo digito la compañía y aquí digo, buscar Uber, que me busque este dato. Digamos que no me voy a ir a la matriz principal, me voy a aprovechar de esta que está acá. Búsqueme esto, ¿a dónde? Búsquemelo en toda la matriz. Selecciono el primer dato, selecciono toda la matriz. No, 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 ahí pasó algo. No le puse el separador de argumentos. Buscar V, esto, punto y coma, en la matriz, esto. Punto y coma, el indicador de columnas. Como yo quiero que me devuelva esto, sería la columna 1. Y vamos a colocarle siempre coincidencia exacta. El valor falso. Vamos a escribir este nombre de compañía, que sería este. Lo voy a agarrar de aquí. Lo vamos a escribir aquí. Y no nos devuelve ningún valor porque Buscar V no hace eso. Buscar V no busca este valor y me devuelve el de la izquierda. Buscar V busca un valor y devuelve los de la derecha. Y ya nos dimos cuenta. A ver, veamos otras combinaciones de esta función. Vaya, vale, digamos que aquí quizás lo único que tendríamos que hacer, si quisiéramos hacer una búsqueda para de manera que se muestren filas, aquí ya sabe usted cómo es que podemos hacer esto, ¿verdad? Voy a traerme estos datos. Esto es únicamente cambiándolo nada más. Porque la esencia del buscar V es eso. Entonces aquí lo que voy a hacer únicamente es copiar estos datos en el caso que quiera de otra manera los datos, ¿verdad? Y le voy a hacer un pegado aquí especial de transponer. No, pero no quiero que se combinen las celdas. Ajá. Entonces puede ser que tengamos un solo formulario, ¿verdad? Entonces aquí lo mismo. Aquí pasa lo mismo. Aquí comienzo a editar, aquí digito el código del cliente. Vaya, por ejemplo, si quisiéramos buscar por nombre de compañía, por seguir este ejemplo, y que me devuelva el nombre del contacto, pues ahí sí está correcto. Voy a hacer algo aquí. Que busque este valor. Y lo vamos a hacer en esta matriz, para aprovecharnos de esa matriz. Voy a comenzar a seleccionar desde acá, no desde el código, porque en este caso no me interesa. Entonces selecciono. Esa es la matriz. Y el indicador de columna sería el número 2. Vale, y voy a escribir el nombre de la compañía. Me lo voy a traer de aquí. No me lo traigo de acá porque este es un resultado que nos ha dado. Entonces me lo voy a traer de aquí. El nombre de la compañía. Y dice que el contacto es María Anders. Ajá. Entonces vea que
Sí, puedo buscar por lo que sea, ¿verdad? Por contacto, por cargo, pero que me devuelva datos de la derecha de la base de datos. Y si no, yo tendría que modificar la estructura de la base de datos si yo quisiera que con compañía me devuelva código, ¿qué tengo que hacer? El código pasarlo a la derecha. Eso es lo que tendría que hacer si quisiéramos hacer eso. Ahora, le voy a quitar la E, nomás por hacer un ejemplo. Me dio que no lo encontró porque no hay una compañía que se llame así, ahí le hace falta la E, ¿verdad? Y no le dejé como una coincidencia exacta. ¿Qué sucedería si le pongo una coincidencia aproximada? Un verdadero. Igual no me da nada, porque anda buscando como datos exactos. Ahora, si voy a modificar algo aquí, digamos, aquí en la 1, aunque con estos códigos, como no son números, como son puros, la ID son como puras iniciales o letras, puede ser que no haya mayor diferencia si yo lo dejo como coincidencia exacta. Me va a pasar lo mismo que me acaba de pasar. Digamos que le dejo una coincidencia aproximada y digamos que este código, como le he quitado una letra, igual no me va a mostrar nada, pero voy a hacer un ejemplo solo para ver esto de la coincidencia aproximada. Digamos que tengo, a ver, aquí tengo un ejemplo para que podamos ver la coincidencia aproximada. El ejemplo que teníamos en la parte teórica, teníamos, voy a hacer una hoja nueva. En la parte teórica teníamos una tablita. Como les digo, difícilmente va a haber una repetición de ID. Pueda que haya, pero por algún error, ¿verdad? Pero si es una base de datos como bien hecha, bien filtrada, bien validada, difícilmente vamos a tener ID repetido, pero puede ser que pase. Vamos a poner el ID y según el ejemplo de la teoría. Vaya, y cualquier cosa, porque quiero como ver lo de la coincidencia aproximada.
Ok, vamos a buscar por ID y que nos devuelva el puesto, por ejemplo. Buscar V. El valor buscado, digamos que lo vamos a digitar en esa celda, en toda esta matriz. El indicador de columna, lo que quiero que me devuelva es el puesto. Columna 1, 2, 3, 4. Y le voy a poner esa coincidencia aproximada. Vaya, 100. 101, ok. 103. 105. 107. Fíjese lo que hace la coincidencia aproximada. 107 no existe en los ID, pero lo que hace la coincidencia aproximada es como buscar un valor cercano. Digamos que le voy a dejar aquí. Le voy a dejar aquí un 110. Me sigue dando resultados. Entonces, quizás algunas veces usted puede considerar en qué momento cree usted que puede utilizar la coincidencia aproximada. Tal vez cuando ande buscando quizás precios, puede ser que entonces le sirva. Pero está funcionando, ¿verdad? Porque ahí hay una coincidencia aproximada, pero en realidad un código 107 no existe, pero nos deja el más cercano. Nos muestra el resultado más cercano. Entonces, claro, está. Si yo le pongo un 105, si le pongo un 104, pues claro que me va a devolver porque exactamente existen. Pero si le pongo, con 100 vimos que no funcionó, porque busca como un resultado anterior. Si le pongo un 111, busca como un resultado anterior. Si le pongo un 106, entonces note, ¿verdad?, la diferencia entre la coincidencia aproximada y la exacta. Entonces, en la mayoría de los casos, vamos a necesitar una coincidencia exacta. Como 106 no está, no nos va a mostrar nada. Que me parece que estaría correcto. 110, 102, ¿verdad? Entonces, ahí es para que viera usted cómo se comporta la coincidencia aproximada y para que usted vaya valorando en qué momento usarlo. Hemos visto entonces la función buscar V es bastante utilizada, pero cuando a medida usted va profundizando su estudio en las funciones y en Excel, usted se va dando cuenta por usted mismo, usted va haciendo las diversas combinaciones que crea necesarias. Y usted se va dando cuenta de que es lo más fácil. Esta función es mucho mejor que la que vimos ayer. Y así vamos a ir descubriendo que hay funciones mucho mejores incluso que la de hoy. Entonces, hemos cubierto la función que correspondía para ese día. Y nos vamos a quedar hasta acá y mañana seguimos con las funciones de búsqueda. No más para que lo tome en cuenta en sus planificaciones. El jueves no nos vemos, nos vamos a ver el viernes. Así que para que lo vaya planificando. Mañana sí lo veo. Así que nos vemos mañana a las 8 de la noche. Que tengan buen descanso. ¿Sí? Con mucho gusto. Feliz noche. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, un gusto.